Estamos ubicados acá en un sector súper importante patrimonialmente. Estamos en la casa donde nació el presidente Pedro Aguirre Cerda y por lo tanto estamos en un lugar donde se difunde el arte, la ciencia, la cultura. Y acá tenemos telescopios como el telescopio de la Universidad de Valparaíso, que hoy día está acompañándonos, que es un telescopio que estaba en el Observatorio Las Sillas, pero que hoy está acá y haciendo ciencia e investigación por parte de la universidad. Así que tenemos grandes instituciones que nos han acompañado este día, que es el día, en realidad, un día hermoso, que es el día de la ciencia, un día de la astronomía, donde se le hace el reconocimiento al trabajo que han hecho los niños durante todo el año. Así que en ese aspecto estamos muy emocionados, contentos, felices, porque se desarrolla ciencia. No es solamente tener los objetos, los instrumentos, sino que estamos desarrollando ciencia aquí en la comuna de Calle Larga. Y eso es importante porque nos acompaña, por ejemplo, el Museo Interactivo Mirador, vino con sus lentes virtuales, atendió a cerca de 300, 400 niños solamente en la jornada de mañana. Y la Universidad de Chile, el Jardín Botánico, así que el Observatorio Roan Jacé, diferentes instituciones de la Universidad de Valparaíso que vienen a respaldar el trabajo que se está haciendo acá en Calle Larga. Así que muy contentos como observatorio y como equipo municipal. Hola, mi nombre es Paloma Bravo, soy mediadora del MIM y estoy muy contenta de haber participado en la Feria de Astronomía de la comuna de Calle Larga. Muy bonito ver la curiosidad, cómo se despierta en los niños de distintas edades. Vimos experiencias de robótica, puestos que tenían que ver sobre los exoplanetas, distintos elementos que los chiquillos llevaban muchos meses preparando para presentar en esta feria. Y también participamos con los lentes de realidad virtual, donde ellos pudieron vivir una experiencia viendo las constelaciones y el universo a través de esos lentes. Así que muy agradecida de la experiencia. Cuando llegamos al final, en la estrella, esa es la que más me gustó. La realidad virtual fue buena. Te mostró una galaxia y fue muy bonito. Y lo que más me gustó fue que se veía todo real y te explicaban dónde estaban las constelaciones, un poco de todo.